Alta chaparrita. No es cierto, señora, es broma, ni lo conocemos. Es broma, mi señora. Es cotorreo, va. Hay que echar cotorreo, entonces. Ahora sí, donde aplaudan más. Damos el premio. Échate una música. Todos con las palmas. Todos con las palmas. Bueno, va, una oportunidad más. Último. El que no grite, ahorita con este. Sí, señor, sí, señor. Señor Bigote de Santa Cruz, sí, señor. Hasta te va a hacer la voz más gruesa, así de... Ahora, el que no grite, lo vamos a hacer que grite, ¿eh? Y no va a ser así, va a ser con lo gordito así, ¿eh? ¿Verdad? Domi. El que grite, chacarrón, va, todo el que grite, macizo. Ah, los dos, ah, conmigo también. Va, por eso. El que grite, por eso. Ah, salud, compadre. Gente que queremos como usted, que buena queremos, vibra, ¿sí o no? Es lo que queremos, no queremos gente que grite, no queremos gente así. Dale, pues, todo se le va, ahora sí. Ahora ponte la música, monstruo. Dice, todos con las palmas. Ay, dice. Wayne, se escuchó más de este lado. No, se escuchó más de este lado, carnal. La banda de los Clean Bebés o Abelastic Max gritaron duro. ¡Ah! Aquí traen el flow, papacito. Mira, vamos a hacer algo del niño, el que está aquí, el que tiene la nariz en medio. De ese niño. Es más, mira, de ese niño no. Del señor ese, del papá de Matilda. De usted, señor, del papá de Matilda. Ahí nos viene el carro, por favor, ¿eh, señor? Bueno, es cotorreo, joven. Y ya sabe cómo estamos, ¿para qué nos trae? Le vas a regalar una peluca completa, no hace nada, ¿eh? Ahora mira, de aquí para acá.
mira. No, pero no chinga el chiste, lo que chinga es la risita de la señora. Está de Brasil es culera. Espérame, que viene llegando mamá Coco. Bienvenida, mamá Coco. Apenas vamos en el quinto misterio. Pásele, bienvenida. Viene de una noche loca de pasión porque hasta viene tapada porque viene toda rosada. ¡Ay! ¡Golosa! Este vato le dice algo mal porque calienta gorditas, ¿eh, señora? Siéntese, señora, siéntese. Bienvenida al cotorreo, bienvenida. ¿Sí sabe de qué se trata el cotorreo o no, señora? No, no manches, señora. Todos nos vamos a encuadrar, empezamos por usted, órale. A la pista llega ella, privado para la chava. Mira, para que veas que la gente de acá tiene la mayor actitud. Hasta está el perro chido, es el que te dije, güey. ¿Ese perro qué? Oh, ese perro bien chingón, carnal. No manches, es un perro. Ese perro bien chingón, ese perro sabe leer, güey. No manches. Ah, oh, güey. No te creo. Ah, ese perro sabe leer. A ver, quiero ver, quiero ver. Perro, ¿qué dice acá? Ahí está, güey. Pues si ni dijo nada. Pues sabe leer, man, no sabe hablar, güey. No mames. No digas. Ya bien, vamos a hacer una cosa. Si dices que tu equipo es más escandaloso, a ver, ¿cuál va a ser tu equipo? Es el equipo de acá, va a ser mi equipo, güey. Somos los el equipo del varo, papá. A mí, güey, hasta tenemos un pitbull cabeza de banana, papá. Ese banana es de polillo. Como sea. Sí, tú, ni idea. ¿Qué le decimos? Don Mario Bros. Ah, pura celebridad. Don Mario Bros está con nosotros. El señor, el de los carros, ¿eh? Ese es el del baro, papi. El papá de Matilda, ¿eh? Y tenemos a toda mi banda y somos los del baro, papi. Sí. Mamá Coco nos acompaña, ¿eh? Dueña de medio pueblo, papi chulo, ¿eh? Mira, y por eso, como somos los del baro, allá va a ser el equipo de los pobres. Ah, ¿y por qué? Ni saben hablar como usted dice, ¡Equiquita! Pero también trae el flow. No, que ya también tu pinaco de redoblez de 100 litros. A ver, ya. Ahí está, aquí también tenemos el flow. Ahí tenemos a San Martín de Porres. Sarkozy. Ahí está. Aquí tenemos a Maluma Baby. Mira, para que veas, vamos a hacer algo. Entonces este va a ser mi equipo. Este va a ser tu equipo, ¿no? Usted, señor, hágase por acá, señor. ¿Quiere ser de los ricos o quiere ser de los pobres? Díganos. Decida, señor. Sí, decida, porque tiene una nalga rica y otra pobre. Entonces, la mala raya. Bueno, mira, ve. Mi equipo está bien prendidote, ¿eh? A ver. Fíjate, fíjate cómo mi equipo está bien prendidote. Ve cómo es mi equipo de este lado. Aplaude y grita y le echa ganas. ¡El aplauso y el grito! Señora, se quedó como niño, quiero banana para la papaya, ¿eh? Ya me trae todo el flow. Míralo de este lado, como gritan, aplauden y chiflan. ¡Ay, ay, ay! Pobres, pero con actitud. Ya, ya. Somos ricos y nos sobra todo, papichulo. Sí, chida, ponte esa la que dice esa. Así dice. Esa está buena, señora. ¿Qué? Está en tendencia esa rola, señora. Mira, mira, ve. Ponle. Mira, todos con las palmas. Y dice, las palmas. Ah, mira. Fíjate cómo se escucha el grito de mi lado. Cómo se escucha el grito de este lado. ¡Chiflidos y gritos! Si no sabe chiflar, dale fiu. No, papi chulo, los de acá estamos bien coordinados. Ah, sí, tú. Mira, no necesitamos mucho, güey. Mira, yo doy un paso y todos me regalan un aplauso, güey. A ver. Y ni los voy a ver, güey. A ver. Un aplauso. Fíjate, güey. Un paso, un aplauso, Fíjate, Una, dos, solo. Sí, ya. Cállate, güey. Te habla ya el del sonido. Ay, a ver. Venía contigo, pero no, gordo. Bien me decía mi mamá, estudia, güey, si no vas a acabar en el sonido. ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro!
catarrea, papi chulo, hay catarrea. Ese es un trabajo digno, honrado, papi chulo. Ah, pena te debería de dar vender carros, ¿sí? Ándale, es puro cotorreo, señor. No, salgamos de ese, quiere nos mete un chingazo, ah, pero sí, ya, bueno. Mire, un regalo para usted, señor. Un regalo porque la neta ya se tiene sus sonrisitas así de. Y digas a tu madre. Dale, pues, va. Fíjate cómo de este lado gritan con la O. Que una, un representante de tu equipo, uno de mi equipo, pero primero la banda infantil, ahorita le echamos cotorreo con la gente adulta. Nos vamos a quedar aquí hasta las 4 de la mañana. No, no digas tú. A las 3:59 nos vamos. Va, ya estás. Vale, va. Necesitamos una niña guapa, pero que quiera participar, que le eche ganas acá. Actitud, actitud. Tú bonita, ayúdanos. Te vamos a regalar un pantalón completo. Vente. Ah, es como representante. ¿Tú, Shakira Guadalupe? Estrella. Estrella, güey. Ahí está, estrella, güey. Ah, ¿tu representante? Va, güey, va. Fíjate, mi representante, yo voy a coger un niño guapo. Guapo que se quiera llevar dos regalos. Una, dos. ¿Quién pasa? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos apoya? A la una, a las dos, a las dos. Y a las. Son tu papi chulo, se ve medio serio. Ven tu papi chulo. Ahí, el aplauso para él, güey. ¿Sí? El aplauso, equipo, el aplauso. Ni quiero pasar el tilín, caí gordo, no más cayó, Pero el tilín trae el flow, papá. Mira, que Shakira Guadalupe trae más el flow, Amiga, ¿cómo te llamas? Ah, Estrella, ¿verdad? Estrella, ¿cuántos años tienes, Estrella? 11. 11, tenemos por ahí, 11, ¿Vas a la escuela? Sí. Sea chismosa, si ahorita estás acá, ¿verdad? ¿En qué año vas? En sexto. En sexto, en el 2023, si te preguntan, Estrella. Vamos, tú me vas a ayudar a hacer un número peligroso, pero deja de entrevistar acá. ¿Cómo te llamas? Gabriel. Gabriel, quítate la mano de ahí, Diosito lo mando pegado. Eso, pero Gabriel, ¿eh? Gabriel, ¿cuántos años tienes, Gabriel? 10. ¿10? 11. No manches, vivo en el cuerpo de un niño de 12. Entonces ustedes nos van a ayudar haciendo, voy a contar un cuento, ustedes nos ayudan haciendo los sonidos chidos, los efectos especiales. Échenle ganas, el que tenga más imaginación gana este cotorreo, Okay. Entonces yo voy a decir por decir, ¿sí sabes qué son los efectos especiales, Estrella? ¿No? ¿Y tú, Gabriel? Mira, los efectos especiales es cuando tú ves una película, ¿no? Y se escucha, pues, todos los sonidos, como por ejemplo, ¿no? Que el viento soplaba así de... En el mar había un delfín. Y de repente había un gato. También había un señor que se lavaba la cara. No, de repente, no sé, la imaginación se... ¿Un helicóptero? Un helicóptero. ¿Un elefante? Un elefante, choco, crispy. Sonaba la música en la discoteca. Discoteca del barrio, se escuchaba el perreo. Yo iba en mi carro manejando y se escuchaba el hip hop. Íbamos a toda velocidad. Hasta le ganábamos a una abuelita en su silla de ruedas. Ah, güey, abuelita. Así que rápido íbamos. Así que ustedes nos van a ayudar haciendo los efectos, Abusada, porque el que tenga más imaginación gana este cotorreo. El que tenga menos imaginación se lleva más que nada, Abusados. Ponme una música de terror, carnal. Entonces, allá va, Entonces, era una noche de terror. Y el viento soplaba. De repente, una bruja se reía. Era muy seria, nomás le hacía jejeje. Y se reía más fuerte. Bien, trae el flow.
Como que no tienen mucha imaginación estos niños, porque ¿sabes cuál es el problema? ¿Qué pasó? Estos niños nomás se la pasan en el TikTok, güey. ¡Ah, no digas! ¿Sí o no? Sí son, sí o no, ¿verdad? Sí, sí o no, sí son, güey. ¿Sí son? ¿Seguro? Se la pasan viendo. ¡Ta, ta, ta! Vamos a ver quién lo hace mejor. Señora interventora abusada, porque usted decide quién gana, señora interventora, ¿eh? Usted decide. La elegimos a usted por guapa, señora. A mí me dicen el COVID y yo le doy duro a las abuelitas, ¿eh? Además, me gusta mucho su copete, abuelita, porque ese copete está chido, porque usted no alcanza lugar en el camión, nomás se engancha en el tubo. Ya iba, ahora. Oportunidad, póngase abusada. Usted cuenta aplausos, cuenta actitud. Por dos regalos, una despensa, un paquete de patines y todo el sonido, y a los chavos que están ahí se los lleva el ganador, ¿ok, papi chulo? ¿Con quién vienes, cachetón? ¿Vienes solo? ¿No vienes con nadie? Ah, ¿son hermanos? Ah, él y yo somos católicos, mira qué cosas. Bueno, ¿tú con quién vienes, mija? ¿Con la familia? ¿Está la familia de la nena? ¿La familia? Señora, no pasa nada, si matamos a la niña, yo la hago otro, ¿ok? Sí. Maní, te voy a presentar chipocles, ¿eh? Así como nuestra decán 2023, güey. Ella es nuestra decán 2023, para quien pedimos fuerte el aplauso. Toda la gente se emociona, grita, aplauso de chipocles, ¿eh? Y tú entras, ya sabes, con actitud. Saludos al público. El peluche. Beso corazón. Y regresa. Ahí vamos a ver la actitud, mamacita, ¿eh? Fácil, sencillo. Papi chulo, cuando yo te presente, ya sabes, a la pista llega él, es Brandon. Mejor conocido como Masturberto Jalacuello. Así, nombre chipocles, de stripper. Te presento, caminas como papá con seguridad. Y regresas, cachetón, ¿eh? Es la primera etapa, señora interventora, abusada, ¿eh? Porque usted da los regalos, ¿ok? Ahora sí, damas y caballeros, para todos ustedes, tenemos a nuestro primer participante en la primera etapa. Ella es... Te voy a poner la Wendy, la güey. Está de moda la Wendy, güey. O te gusta más la gatita, la Bellacat, güey. ¿Cuál te gusta? ¿Bellacat? Va. Ella es Bellacat de la pista. Y ella se presenta... ¡Ah, sí! ¡Suéltate, la monstruo! ¡El grito de las chicas guapas! Ya sabes, ¿eh? Ahorita vas ganando, señora interventora. Hasta ahorita va bien, papá. No te dejes, papá. Vamos. Tú representas a todos los hombres, cachetón, ¿eh? Con todo, cachetón. Damas y caballeros, a la pista llega él, es el stripper del momento. El grito y el aplauso, y suéltate, la monstruo. Esa está buena, papá. Esa. Ahorita es la moda para los morritos. A tu sabia, hasta el morrito, cómo él se prende, papá. Eso. El grito y el escándalo. Lo hizo tan rápido, ¿viste, güey? Papá, yo sé que tú vas por los dos regalos y el Wii, el Xbox también, ¿eh? Échale ganas. Ahora sí, para todos ustedes, él es medio metro a la pista. ¡Suéltate, la monstruo! ¡Ahora sí! ¡Ay, esa está buena, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ya tú! ¡Eso, papá! ¡Échale! ¡Ay, te rifaste, papá! ¡Y me dejaste como perro fresa! ¡Wow! ¡Cachetón! Toma tu regalo, papi chulo. Como quiera, le echaste ganas. Ahorita bebe al lugar, dile a mamá que al rato llego. ¿Sale? Dile que ya al rato voy. Papi, pasaste también a la final, cachetón. Segunda etapa, damas y caballeros, para todos ustedes. Pero ahora lo vamos a hacer fácil, en pareja, ¿ok? Porque tienen que ser amigos. Salúdense como amigos. Eso, chóquenla como amigos. Eso, ya tú sabes, ¿eh? Fracasaste, ¿eh? Aclaro, lo hago por mi trabajo, ¿eh? Porque Leo era el señor, el abuelito de azul, ¿cómo se me queda viendo? Era, se le calienta el tejocote, va, abuelito. Pero mira con usted, pero no, porque usted en vez de que se nos venga, se nos va. Lo vamos a hacer en pareja, cachetón. ¿Qué pasó? Ya se te durmió la patrulla. Pero en este entonces vamos a calificar cómo bailan en pareja. Si vemos que la rifan, ya no les enseñamos nada. Pero si sí saben, si no saben, ahorita nosotros dos les enseñamos. Vente para acá, Tilín, vente para acá. Vente para acá, Estrella. ¿Ah? Tilín, es tu oportunidad de triunfar. ¿Cómo te gustan? ¿Grandes o chaparritas? Peínate, Estrella, peínate. ¿Morenitas o güeritas? ¡Ah! Esa es morenita. Peínate. Ah,
Chitilín, no, no, que no. Ahora, aquí se van a agarrar así. Tutilín le vas a agarrar la cintura a ella. Y no querías, y no querías. Tan chiquito y se te calienta la pirinola. Órale, hazte para allá, perro, porque tú me da miedo, güey. Es un baile perrón, ¿eh? Ahorita van a bailar banda y ahorita después nos echamos un perreo, ¿va? Órale, va, órale, va. Órale, entonces les toca a ustedes. Van a empezar a bailar. Ir a Tilín, luego le saltas y le das una vuelta, ¿eh? Bueno, va, ¿eh? Después de que le des una vuelta, vamos a decir, quiébrala, y la quiebras. Abusado, la quiebras, no le haga la quebradora, güey. Bueno, si tú ves que Tilín no te puede quebrar, lo quiebras tú, Eva, Eva. Órale, va. Entonces, ahora sí, señores y señores, está en la gran final bailando por un taco de sal, damas y caballeros. Ellos bailan y lo hacen así. Échate la música, DJ, y todos bailan. Venga, eso, está en la gran final. Y vamos bailando. El aplauso es para ellos, el aplauso. El aplauso. Creo que hasta aquí va bien. Señor interventora. No, no, ¿qué le vamos a andar enseñando al Tilín si ya se la sabe? Cae gordo, ¿eh? No más. Sigue que los dos. Premio para los dos, señora. Premio para los dos. Pasen con la velita, que si no le regalamos. Premio para los dos, pero como es premio para los dos, tengo que ver una despedida. Tenemos premio para uno, papá. Premio para los dos, porque no, nada más hay para uno. Como la abuelita es, a la abuelita le dicen el café. Legal, legal, son abuelita, legal. Va. Así que, como abuelita dijo, abuelita, premio para los dos. Va, nomás por la abuelita. Beso poste, abuelita, ¿eh? ¿Qué no le gustó ese beso? Y le va otro video. Ale, pero yo ya le mandé dos, ahora aunque sea, mándeme una abuelita. Mándeme beso. O se lo doy. Mándeme beso o se lo doy. A ver, abuelita. No es cierto, abuelita, es cotorreo. Bueno, va. Órale, la despedida entonces, ¿no? Mala despedida, Tilín. Les toca. Para ganarse el premio, los dos premios cada quien van a hacer de cuenta. Irá. Haz de cuenta que tú eres yo. Haz de cuenta que tú eres el Steve, ¿eh? Mira, tú vas a hacer lo que mismo. El que le gane se va a llevar 50 pesos. El va. Que en segundo lugar se va a llevar 20 pesitos para los chicos. Va, ya está morido. Es más, no 20, 30, para que vean. Y una paleta payaso. O 60 o 20 y paleta payaso. Ajá, 60, 20, ¿va? Rayado, hembra, rayado. Va, premio. Premio a la José José, ¿va? Va. Premio a la José José, 40 y 20, ¿va? Órale, va, ya está. Va, órale, va. Entonces, el que lo haga mejor y el que no, pues se lleva más que un Xbox o un Wii. ¿Qué quieres? Xbox, pásame un Xbox. Ya se acabó, no, el otro no hay. ¿Quieres un Wii? Sí, dale un Wii. Un Wii, ganaste, ¿eh? Bueno, va. Va, excelente. Ay, mi energía ya se está. Y atención, amiguito, como lo haga mi compañero Kiwi, amiguita, como lo haga Steve. Mucha atención, esto es la oficina. Ellos dicen rodillas con rodillas. El que se separe pierde. Así. Ellos lo hacen así. Mi amor, párate en el cuadro verde, tú, mami, en el cuadro azul. No hay azul, ¿para qué lo buscas? No hay. Entonces párate aquí, mi amor. Igual que hace rato, mano a la cintura, papi, mano al hombro, mi amor, por favor, adelante. Señora interventora abusada, porque no queremos repetir, señora, ¿ok? Ahí le va. Para usted le va a regalo un privado por participar, ¿ok? Ahora, el regalo para usted privado ahorita. Ahora sí, señores y señores, damas y caballeros. Ellos son nuestros grandes finalistas. En medio, están muy a la cabeza. Ahora sí. Señores y señores, ellos bailan, lo hacen. Acá estrella, ahora sí. Ellos se despiden y lo hacen así. Música DJ. Eso, Tilín. ¿De quién es ese niño? Se lo compro, no mames, señor. Ahora, ellos bailan lengua con lengua.
señora, abuelita, madre, mamá, Coco, ¿quién gana? El uno, el dos, ¿quién gana? ¿El Tilín o Estrella? El Tilín, el Tilín. Se arribó, te arribaste, Tilín. Va, primero premio para Estrella. Aguanta, un 30 y su paleta payaso, va. Aunque sea te sirve para una recarga de Free Fire. Bueno, va. Cuídate mucho, Estrella, pórtate bien. Échale muchas ganas. Sea abusada e inteligente, Estrella, se te cayó la cabeza. Mira, nadie era nunca la cabeza. Le vamos a dar su premio a Tilín. 50 para su recarga de 5 diamantes y una paleta payaso. Cuídate mucho, Tilín, pasa a tu lugar. Diosito te bendiga. Tilín, la mano, carnal. Cuídate, Tilín, que Diosito te bendiga. Te tengo que decir la verdad. Yo soy tu padre. Y yo soy tu madre. El aplauso. El aplauso. Tenemos que hacer una pausa. ¿Para qué es esta pausa? Ya llevamos como media hora echando cotorreo con ustedes, pero nos hemos olvidado de la parte importante: presentar al festejado del día de hoy. Nada más, caballeros, cuando lo presentemos, nos dijeron que cumple 15 años o algo así. No, va. Lo vamos a presentar. Hermano, ¿eres tú, Moreno? ¿Eres tú, flaco? Ay, flaco, por favor, hijo mío. Ándale. Ahorita te damos una pastilla de esa pendeja la mitrozón. Espérate tantito, Pásate para allá, flaco. Sácate la mano de ahí, sácate la mano de ahí. ¿No querías venir o te vienes jalando solo? A ver, dime, ¿qué pasa? Bueno, vente para acá. Te vamos a presentar cuando te presentemos. ¿Cómo te llamas? Jonathan, vamos a decir, damas, caballeros, el stripper del momento. Jonathan, mejor conocido como la riatita Jackson. Cuando tú escuches tu nombre de la riatita Jackson, tú volteas luego así, pa, pa, ponme música para que veas cómo. Damas y caballeros, para tú volteas, él es el motivo de esta fiesta. Él llega y se presenta así. Damas y caballeros, él es Jonathan, mejor conocido como la riatita Jackson. El y tú te volteas, tira, en corto, respira, todo con las palmas, todo con las palmas. No macho, bichi Jonathan, todo estuvo chido. Todo estuvo chido, como dice Tlaloc, te la mamaste. Bueno, Vente pa' acá, hermano. Vente pa' acá, hermano, vente pa' acá. Acá en medio, señores y señores, él es el punto de concentración del día de hoy. Gracias a él, hoy estamos reunidos. Así que, cumple 15 años, mi amigo Jonathan. A nosotros nos gustaría que todos ustedes le regalen un aplauso por cada año de vida que quieramos que esté con nosotros. Fuerte el aplauso para mi amigo Jonathan. Venga, el aplauso. Ya no chinguen, se va a quedar solo, ¿no? El día que tú naciste, qué susto llevó tu mami al ver que te parecías al amigo de tu papi. No, 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 estas son las mañanitas que te cantan el David para ti y tus amigos que te van a divertir. Estas son las mañanitas que contienen todo el flow. ¿Quiénes somos? Las más virales de show. Eso. Una porra bien fuerte para nuestro festejado. Va una porra bien fuerte y a la una, a las dos y a las tres. Así, güey, no, una porra más fuerte, güey. Somos poquitos, pero que se escuche chido. Fuerte, que se escuche hasta la iglesia. Venga el padre y nos rompa el mal, algo así, Duro, fuerte, macizo. Entonces, todavía vamos a hacer una porra bien fuerte. A la una. Es que no sabemos cómo va la porra aquí, así que ustedes ayúdennos, ¿va? Pero le echan fuerte. ¿Cómo va la porra, abuelita? ¿Cómo vamos? Ayúdenme a cantarla porque yo no soy de aquí, yo soy del Distrito Federal, allá donde no hay delincuencia, señora. Por favor. Ni que aquí estuviera tan seguro, señora. Allá no somos rateros, somos bien rápidos, que es diferente, ¿eh? Bueno, sí. Allá hasta los perros se comen a los cajeros. La otra vez había balacera en el DF, nos agachamos para cubrirnos y ya nos habían violado. Entonces, ¿cómo va, abuelita? ¿Cómo va la...? Ah, no, es que...
Mejor, acá le preguntamos a Masturberto Jalacuello. Masturberto, ¿cómo va la porra? Ah, la bio. Ah, eso, con eso, papi chulo, con eso, ya, con ya eso. Ya tú sabes. Eso, ¿eh? Eso en tu chiquihuite, Eva, ahora, Eva. Ah, la bio. Ahora sí, ahora sí, señores y señores, todos le echamos la porra a mi amigo, a la una, a las dos, a las tres, y dice, a la bio, a la bim bomba, a la bim bomba, Manuel, ra, ra, ra. El aplauso. Y a eso doy muchas felicidades, primero que nada, porque mira, pinche fiestota que hicieron, güey. Llegamos tarde, pero llegamos. El chiste es cumplir. Te quisimos traer terreno, pero pues, aquí tienes mucho. Aquí. Sí, señor, usted también me dijo dónde, ¿no, mal señor? Me iba a dar pitufo. Hola, hermano, la verdad es que, pues no traemos mucho, pero mira, carnal, este es para acá, tu regalo, papi chulo. Ay, ¿para que te compres algo? Nos informamos cuánto cobran las cariñosas, así si te alcanza para una, ¿eh? Pero lo que nosotros te regalemos, hermano, eso se te lo vas a gastar, es más, se te va a acabar. Lo que no se le va a acabar es lo que viene a continuación. Su mamá, vamos a presentar a su mamá. Señora, ahora le toca su momento. Es su momento de brillar, señora. No se ponga nerviosa, no se ponga nerviosa. Madure, señora, está muy verde, madure, señora, bueno. O tápese con periódico, mañana amanece madura, ¿eh? No, pero es que todavía, ¿cómo va a pasar así, señora? De, ah, sí, natájalo, güerito, me como mi caca. No, señora, si te va a pasar. Sangunga, sabrosa, deliciosa, porque buena. Pasa como no. No sabemos cómo caminan las mujeres guapas de aquí de Tula. Usted nos va a enseñar cómo caminan. Entonces camine sexy, señora, como diciendo, si algo te debo, con esto te pago. Así, ¿eh? Échale ganas, amiga, con todo el flow. Porque la que puede, puede, y la que no, critica. Y la queso. Y la que sobaba moreno. Madre de. A ver si está viendo. Vamos a presentar a la mamá pintrona de esta fiesta, señoras y señores. ¿Cómo se llama usted, señora guapa? Viviana, vamos a decir, damas caballeros, para todos ustedes. Ella es la única, la sensacional, la más rigurita, la más sabrosita. Chéjala, Cassandra, la mujer lagarto. Es el que chama de la feria, güey. Es mi otro trabajo, señora. Bueno, ahora sí, señoras y señores, queremos que reciban con un fuerte aplauso a la mamá anfitriona de esta fiesta. Ella es la señora Viviana. Nosotros decimos luces, cámara, todos dicen acción. Acción. Ella pasa y lo hace así. ¡Luces, cámara! Ella lo hace así. Solo le dijimos camine sexy, señora. ¿A poco usted va a las tortillas y tiene un kilo de tortillas? ¿Quieren que le den un fuerte aplauso a la señora? Señoras y señores, la señora nos contrató hace un tiempecito. Nos dijo, voy a hacer una fiesta en honor a mi pequeño. Quiero agradecerle a toda la gente su presencia, pero en especial quiero dar unas palabras a mi pequeño, que le sigue echando ganas. No, ustedes no se han percatado de alguna cosa, pero esto todo está siendo grabado. Las cámaras de Televisa, las de TV Azteca, ahí están escondidas allá atrás, mira. Ahí en donde está la ventana nos están ventaneando, ¿no? Gracias, señora Pati Chapoy, gracias. No, allá tenemos a don Pedrito Sola, bienvenido a don Pedrito. Era McCormick, dije. Entonces, la señora quiere agradecerles a todos ustedes y cada uno su presencia, su buen humor, pero en especial quiere darle unas palabras de aliento a su pequeño para que le siga echando ganas. Entonces vamos a dejar este momento serio porque pues esta petición de la señora, damas y caballeros, es el momento serio. Así que le vamos a pedir a todos ustedes que le regalen un fuerte aplauso a la mamá anfitriona de esta fiesta. Fuerte el aplauso para ella, el aplauso. El aplauso. Darle gracias a Dios, pues todo se hizo posible en esta fiesta, en este evento. Del cielo cayó un botón, del suelo brotó una flor. Familia Esquivel nos vamos a llevar en nuestro corazón. Ahora va una poesía para ti solito, dice. Entre melón y melón, mis ansias. Señoras y señores, ahora sí nos gustaría que todos ustedes le den un fuerte aplauso a esta bonita familia. Fuerte el aplauso para ellos, el aplauso.